¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, y hoy es una circunstancia especial, estamos con la familia acá en Brasil y vamos a hacer un efecto en español, pero bueno, intentando ver porque tiene que entenderme también, ¿no? Ellos hablan portugués, brasileño, pero no importa, lo vamos a hacer igual. Kevin, ¿todo bien con usted? Kevin, eu gostaria que você me falasse qual é a data do teu aniversário. 15/12/1997. 15 do 12, 15 de diciembre. Isso, Pa, pa, exatamente. pa, para nós, em espanhol, seria 15 de diciembre. Que estoy filmando en español. Igual se puede filmar en portugués, pero esto es para el público de habla hispana. 15 de diciembre. 15 de diciembre, Isso. ¿sí? Perfectamente. Bueno, ante todo, yo lo que quiero es dejar acá encima una pequeña predicción que traí, un sobrecito con algo ahí. Yo voy a pedir para usted que este baralho, que da para ver que no tengo más nada aquí, yo quiero que usted vaya a hacer lo siguiente, vaya contando cartas aquí encima de la mesa. Mas você mesmo, né? De a uma, vai contando cartas, uma por cada dia, ou seja, 15, 15 de dezembro, tá? Então vamos contar as Soletrando. 15. 15, vai. Uma por cada dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Y ahora vamos a soletrar diciembre. En español sería Certo, diciembre. Aquí tá. es diciembre, pero sería diciembre. Entonces, D, I, aquí encima mismo. C, I, E, M, B, R, 15 de diciembre, la carta que usted achó fue o 7 de copas, 7 de corazones, ¿sí? Mas, usted podría haber seguido si la data hubiese sido otra, ¿no? Sim. Imagina, 31, usted hubiese seguido para frente, ¿no? Hubiese ido a parar, va a saber por dónde, ¿no? En cualquier carta de estas o de estas, tanto faz, ¿sí? ¿Beleza? Beleza. Bom. Olha que incrível, meu, porque realmente é incrível. Incrível. Siete de corações. Sim? Siete de corações. Uma baraja de dorso azul. É a única carta que tem dorso vermelho. Mas você se lembra? ¿Te acordás que en el comienzo dije que tenía una predicción en el sobre? ¿Sí? Claro, esta es de dorso rojo, porque yo acá lo que tengo es una carta de dorso azul. Y nada más que una, ¿eh? Una carta de dorso azul que es exactamente el 7 de corazones que dice feliz cumpleaños. Amigos, una cosa muy bonita que puede salir con la fecha de cumpleaños de cualquier persona. De cualquier persona. Siempre, siempre la fecha de cumpleaños va a estar perfectamente acertada. La baraja en la mano del espectador el tiempo entero. Y bueno, si querés saber cómo, bodyblake@yahoo.com. Un gran abrazo. Obrigado, Kevin. Agradeço. Obrigado a vocês e nos vemos pronto.